Alicante, nombrada Capital Gastronómica del Mediterráneo 2019, junto con la ciudad libanesa Beirut. Título que celebrarán la próxima noche, el 19 de julio, con una cena gourmet a la que han llamado Culturas del Mediterráneo. La cena gourmet pretende elegir Alicante como punto de encuentro de diferentes culturas a través de la gastronomía, promocionando la saludable dieta mediterránea. En ella los protagonistas serán los 5 chefs más prestigiosos de la provincia: Jorge Jurado, Pablo Montero, María José San Román, Dani Frías y Jacob Torreblanca. Con sus manos intentarán fusionar, entre otras cosas, platos tradicionales de nuestra tierra con ingredientes típicos del Líbano. La similitud es brutal. Se comen minchos, o sea, ya hay unas coquitas y son exactamente igual que los minchos de la montaña alicantina, idénticos. Y otra cosa que tenemos en común es la carne de cordero, que yo creo que todos los países árabes el cordero es la carne, una de las carnes más utilizadas. Entonces, un arroz de cordero, pues en plan de ser provocadores, hemos dicho por qué no hacemos también un caldo de cordero. Así como algunos otros que contarán con dulces de tomate, queso de cabra o alitas de las Landas. Una alita de pollo de las Landas es la calidad La Belrouche, donde vamos a confitarla durante 8 horas en grasa de oca, de pato. Al final el pato es uno de los productos más tradicionales de la cocina francesa. Le vamos a aportar una chip de kale que la vamos a hacer crujiente mediante la grasa del pato. Mi plato en este caso va a ser sencillo, como considero que es el mediterráneo, basado en el tomate, el queso y albahaca. Básicamente es una terrina trabajada con queso de cabra desmigado, una spic, que básicamente es una compota de tomate con muchas hojas de gelatina. El precio por cubierto es de 120 euros y habrá un aforo limitado de 120 personas, que degustarán todo tipo de sabores de la mano de nuestros chefs. Pero después de cenar también habrá que beber, por lo que han preparado una fiesta en el Casino Mediterráneo de Alicante, en la que encontraremos desde bloggers hasta el grupo de los Happies tocando en directo. Y hago hincapié, vuelvo a repetir, en los buenos profesionales y emprendedores, al trabajo de su empresa, muy importante, al gran trabajo de Alejandro, en algo que quizás dentro de unos años veamos unos frutos, de algo que se está sembrando ahora. Muy importante también, hago hincapié en lo que ha dicho María José San Román, dejar un legado, que esto vaya más allá de lo comercial. Ya sabemos que el próximo viernes tendremos que hacerlo al revés, desayunar como un mendigo para dejar hueco y cenar como un rey.